defenderte de los malos temporales. Desde mi sillón de alcalde, gobernando en carnavales. Y si falto el juramento, y a mi pueblo yo le pagué. Este alcalde marinero, elegido por el pueblo, luchará porque su gente siempre llegue a buen puerto. Y que el pan del marinero, que es el pan de cada día, no se lo lleve en las olas y lo traigan su barquilla. Que los vientos de su calle siempre soplen la alegría, para que quien nos visite nos regale una sonrisa. Que desde el ayuntamiento se traspase la frontera y le firmo mi palabra con mi salve marinera. Tengo la sensación, Antonio, en este carnaval, que las comparsas vienen desde principio al 100%, por alto y... Y por derecho. Y por derecho total. Como hay que venir. Además, aquí tenemos a los alcaldes del carnaval prácticamente, ¿verdad? Ellos lo han descrito perfectamente y a partir de ahí, incluso en el atuendo, que recuerda con esos tonos marineros, como nos decía Diego desde Camerino, y especialmente también... en ese sombrero de copa, y la vara de mando, por supuesto, la vara de la alcaldía, que también es muy singular y termina en una especie de caracola. O una ola. Como una ola. Siento por ti,
sé muy bien que no puedo expresarme como lo hace un poeta de aquí. Tienes la llave de tus rincones y con orgullo te cantan a ti cada año todos los piropos que tú te mereces para ser feliz. No me hace falta quererte así. Pero quédate conmigo y guardamos el secreto. Soy el fiel amante que esperaba en tu ventana. Tú te asomas, yo te canto cada atardecer. Hablabas que por derecho, pues por derecho le han hablado al carnaval, a ese sentimiento que tienen ellos, que aunque sean de la provincia, pues también forma parte de esta fiesta y de la propia ciudad. Hombre, claro que sí. Además, mira, esto es una cosa muy sencilla. Desde 1833, cuando Javier de Burgos hace la división de provincia, pues todos somos malagueños. Antes no, ¿eh? Antes solo éramos malagueños los de la capital. Los demás eran granadinos, porque pertenecían al Reino de Granada. Lo importante es que ese sentimiento esté ahí, por ejemplo. Y esté aquí. Y esté aquí, ¿eh? Y a partir de ahí se demuestren estas coplas. Decidimos a luchar sin perder la sonrisa que siempre has tenido. Nadie te puede quitar esas ganas de sentirte guapa que te hace falta para superar el mal trago que llevas pasando a lo largo de tu enfermedad. No tratar de comprar alguna cosa que quizás te puedan ayudar. Son de la tienda que han puesto nueva y estoy seguro te van a gustar. Tienen todo lo que te hace falta para que te sientas guapa de verdad. No se te olvide, siempre será. Será la más guapa. Solo quiero que te anime
siendo como es. Y de ahora en adelante no quiero verte llorar. Vaya, vaya sensibilidad, vaya emotivo ese segundo paso doble. Y qué potencia, ¿eh? Y con qué gana lo han cantado. Vienen con ganas de estar en la final. Y de hecho, ellos son... Mira, escucha. Estuvieron en la final el año pasado. Escuchábamos a la Boquerona ahí, dándole sus goles. Siendo el quinto premio. El quinto premio, eso es. Y ahí es donde hay que tener en cuenta que una agrupación puede sufrir una crisis de un año a otro, una continuidad, o ir en creciendo y de esta forma conseguir aspirar a mayores posiciones. Pues de todo podría pasar en este carnaval 2016. Noche yo pasé miedo, sentí como la cosa se movía. De verdad que no te miento, hay gente que me llama exagerado y algunos hasta loco me llamaron. Pero es que nunca jamás en mi vida había vivido algo tan extraño. Noté mi habitación como temblaba todo, como las cosas hasta se movían de sitio. Pero me preocupo cuando en la cama no te quedaba saltijo. No entiendo a qué se debía aquel temblique. Qué mal me sentó el domingo, las cuatro copas en el repique. Este alcalde que está marinero no tiene en su cargo ningún privilegio y trabaja desde muy temprano para defender a la gente del pueblo. Algún sobre tú, ¿no? ¿Qué más quisiera yo? Lo del jurado está reservado para el viernes. Oye, lo del terremoto me ha encantado. ¿Sí? Sobre todo en la segunda parte. Copazo, más de la cuenta, ¿no? Copazo. Son especialistas, ellos también son road manager, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Ay, qué viejos tiempos. Qué viejos tiempos. Ay, vidita.
Bueno, pues vamos a seguir con todo lo relacionado con el mundo del carnaval. Ahora nos vamos con el popurrí. Estos apuntes también los damos para aquellos que se están aproximando a la fiesta por primera vez. Y claro, el próximo día que se vean con el jurado es cuando le darán los sobres. Lo que le han pedido es directamente entrar en la final. ¡Popurrí! Por interés se anteponen.
de un pueblo cualquiera y el poder del mundo en lo más profundo mis manos tuviera. En los continentes quitaría frontera que la piel se funda en una bandera. Si yo gobernase en este planeta, habría la iglesia contra la miseria y que el oro sirva de paz para la pobreza y que se repartan en el mundo su riqueza. Que las flores brillen en el mes de mayo y no adornen cruces de tanto maltrato. Jamás un niño duerma sin comer. Yo cambiaba el mundo, pero es que no puedo. Entre la esperanza y el mejor consuelo, no me queda más que intentar cambiar a mi de ilusiones sin más razón que la de soñar, y te olvidas de la realidad ignorando el problema que puede cambiar. No se arregla este mundo en una red social, pero sí con tu ejemplo. No te olvides que hay que espabilar, tus derechos debes defender y no esperes que otro haga lo que como ciudadano es tu deber.